Buenas buenas, cómo están, cómo les va, feliz año, feliz, año. feliz 2023, hemos para todos. feliz año electoral, hemos llegado, sí, hemos llegado y, y abrimos la puerta y nos encontramos con un juicio político. La verdad que eh, si sí, pensaron que el 2022 había terminado pum para arriba empezó sí. mejor aún. ¿Ese? Eh, les quería hacer una consulta porque con me imagino volumen. que habrán brindado, habrán comido, se habrán juntado con sus seres queridos y demás. Pero abrieron los diarios, los portales también el fin de semana. Claro, obvio, sí. ¿Leyeron alguna nota? Argo. Sí. Porque eh, vi que hubo una recomendación. Sí. Eh, que tuitearon eh, sí. una nota de Ari del sí. destape, sí. Sí. recomendándola no, mucho. Otras. No, fue Cristina. Ah, sí, la ah tremendo. Eh, Cristina arrancó el año recomendando la nota de Ari, El Bosque de Rosati, gerente de una corte empresarial. Empezar el año hablando, claro dice el tweet de Cristina, que eh, quienes estén viéndonos por YouTube pueden apreciar en pantalla, aunque ya lo deben haber visto, documentado análisis en el estape web sobre el rol de la Corte Suprema de Justicia, lofer, partido judicial o sencillamente mafia, el método es uno solo y como en toda guerra hay táctica y estrategia, la táctica, las causas armadas, las condenas y las proscripciones. La estrategia apunta al gran y verdadero objetivo: llenar de guita los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan tus alimentos, tus servicios, tus medicamentos y tu alquiler. O sea, la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos. Toma mate, toma sí. mate. Tengo para contarles un poco de, de backstage, si quieren. Y después nos metemos en todo caso a comentar la nota. Pero um, ustedes saben que Ari, desde hace un par de días, está de vacaciones. Uh -huh. Y acá no estoy cometiendo ninguna infidencia porque él lo cuenta. Él cuando se va de vacaciones. No el apaga el teléfono, lo deja en un cajón y no lo saca hasta la noche anterior a volver al trabajo. O sea, ¿no se enteró? Se enteró unas horas más tarde. Unas horas más tarde. Eh, esa es la primera parte de la confidencia. Tardó como dos horas y media. En enterarse hasta que alguien le, le, le contó, porque claro. fue así como le llegó. Eh, por un lado. Y, y por otro lado, eh, tengo un mensaje para ustedes, porque desde otro teléfono me escribió, apareció me viste, al final me terminé enterando igual, jajaja. Ja, ja. eh, el otro teléfono porque está este, completamente convertido no prender el Absolutamente, suyo. No, no lo prendió, todavía tiene una tilde un mensaje claro, que le mandé. Si lo prende eh, Argentina puede no ganar el próximo mundial. Algo por el no estilo. Eh, y el mensaje que nos manda eh, para todos y, y, y todas, teniendo en cuenta la repercusión que tuvo la nota y es el árabe del destape está de vacaciones. Claro el árabe Era, del estape pues que acuerda por el chat. que que aparezca no 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 él ya hizo su parte del sí, trabajo ahora el resto nada, tendremos nada. que estar a la altura de las circunstancias eh, respecto a la nota en sí ya sí. dejando de lado este, esta nota liviana eh, respecto al artículo en sí eh, claramente ahí es interesante porque Ari... Lo que hace es poner en blanco sobre negro algo que sobrevuela todas nuestras charlas acá en los pases, toda la programación del destape, las discusiones políticas dentro del peronismo, que es esto de que eh, cuando hablamos de que el lofer es una continuidad por otros medios de lo que hizo la dictadura, no nos referimos solamente a la parte en la cual se restringe el... Eh, la política, ¿sí? la dictadura obviamente de una manera mucho más, más brutal y, y absoluta, y en este caso eh, de manera gradual, pero se va restringiendo el ámbito de decisión de la voluntad popular a través de sus representantes, sino para qué se hace eso, uh -huh. no se hace porque hay un grupo de gente que tiene ganas de tener más poder o que no le gusta la democracia o que eh, no quiere que votemos. Hay un grupo de gente que lo que quiere es mejorar la performance económica. De sus empresas, a las cuales ya de por sí les va muchísimo mejor que al 99,9% de los argentinos. Sí. Eh, y al, al poner esto de blanco sobre negro y poner en claro, haciendo un repaso de qué fue eh, lo que hizo Rosati en la corte, lo que hizo la corte y lo que hizo Rosati en la Corte para avanzar en este camino, eh, de alguna manera ayudó a ordenar un montón de ideas que estaban que estaban dando vueltas. Y esto es doblemente importante porque a partir del anuncio del juicio político a Rosati y probablemente al resto de los miembros de la corte del que vamos a hablar ahora en un rato dar este debate de cara a la sociedad es decir ordenar las ideas y exponerlas claramente pasa a ser clave pasa a ser clave porque esto no se va a dirimir probablemente en el Congreso este no es un, un juicio político que se vaya a dirimir por los votos en la Cámara de Diputados, salvo que haya algún cambio muy sorpresivo en el rumbo de las cosas. Eh, no dan los números, pero tampoco es, como se dijo bastante durante el día de ayer, un juicio político testimonial. Porque testimonial es algo que hace una fuerza menor para dejar constancia de una postura, pero que no va a tener mayores consecuencias. Y este pedido de juicio político va a tener mayores consecuencias. Quizás no avance en la manera en la cual está previsto en las normas, quizás no acabe con la destitución de los jueces de la Corte Suprema, pero sí pone en marcha un debate en la sociedad que hasta ayer no estaba, o por lo menos a un nivel en el que hasta ayer no se encontraba, y que va a ser clave para dirimir donde sí se va a, a terminar discutiendo esta partida, donde sí se va a terminar viendo quién sale ganador y quién sale perdedor, que es el 22 de octubre cuando vayamos a votar. Uh -huh. Entonces creo que es importante lo que hace Ari y es importante lo que hacemos acá todos los días, porque es importante que demos esta discusión de cara a la sociedad. No sé sí, cómo lo sí. ven ustedes. Sí, estamos, eh, sobre sobre la cuestión de la explicación, estamos en un mundo bastante extraño, ¿no? Que por ahí hace 20 años o 15 no existía, que es el de este, la hiperinformación. Todo el tiempo vos abrís el teléfono y te pueden llegar datos constantemente. Y son un salvo montón, Ari de vacaciones. Salvo, salvo Ari de vacaciones, versión. que no prende el teléfono. pero sí, son ¿Datos un montón de o datos, antidatos, digamos? Claro, son, pues pongamos, que son datos, ¿no? En, en principio. Y son un montón de datos sueltos, que no parecieran tener conexión entre sí. Las ganancias de las empresas, un viaje al lago escondido pagado por eh, los eh, propietarios de un medio concentrado, el poder judicial, la oposición. Y vos tenés todos esos datos sueltos, que en sí mismos significan una micro cosa, ¿no? Pero si los unificás, ¿sí? Y también podés discernir en cuáles son ciertos y cuáles no, o cuáles buscan determinada intención y cuáles buscan otra intención, eh, la cosa cambia, ¿no? Entonces hoy un poco el, el rol de los medios de comunicación pasa por intentar acomodar y explicar todo ese desorden que se nos aparece en el teléfono y en la computadora cada vez que, que los abrimos. Y, y ese es el debate profundo, porque cuando hablamos, y siempre lo decimos, de la causa eh, vialidad o, o del Consejo de la Magistratura o de la coparticipación, no es el hecho puntual en mm. sí, sino cómo está funcionando el sistema este, democrático y, y judicial en nuestro país. Y al mismo tiempo, el pedido de, de juicio político este, contra Rosati o contra toda la Corte Suprema de Justicia, veremos cómo cómo se desenvuelve, también tiene otra pata, ¿no? Porque vos ponele que en una de esas conseguís los votos y lográs avanzar con el juicio político. Bueno, Cristina también ya nos ha marcado muy claramente que el jefe de toda la banda es Manieto, ¿no? Sí. Y a él no le va a caber el juicio político. Entonces, también ver cómo hacemos para de ese debate... Eh, eventualmente, tal vez en un futuro, para no dispersar, pero también abrir las otras patitas ¿no? de sí. cómo está conformado todo este entramado. Sí, hay, para mí también hay, hay algunas otras cosas a sumar. Por un lado, no naturalizar nunca que vivamos en un país que a 40 años de democracia tiene un presidente que va a pedir el juicio político para quien preside la corte. Digo, sí. no Es como ya, si se lo decís a cualquiera que no vive acá, dice, ah, mierda, bueno. Por un lado. Por otro lado, este, este traslado que viene permanentemente, o este movimiento que viene permanentemente insistiendo Cristina en hacer, que es eh, meterte a la corte en tu casa, ¿no? Entonces nos dice, bueno, ya el loafer no es el fin en sí mismo, el loafer es el método para un plan la económico, tática. exactamente, que a vos también te está tocando. ¿Por qué? Porque deciden sobre tu economía en sus fallos, pero además deciden sobre la política cuando es parte de un entramado judicial que evita que la principal candidata que habla justamente de recomponer tu salario no pueda ser candidata, es decir, la proscripción. Si bien todavía no llega a la corte, ya uh -huh. está cantado. Entonces, parece que hay un mapa interesante, y por otro lado, en esto que, cuando Carla decía pata, 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 pensaba, eh, justamente, ese plan económico del terrorismo de estado que estuvo a la cabeza del Ministerio de Hacienda con Martínez de Oz, que quedó impune de todo eso, porque eh, murió y en nuestro país ex se extingue la acción penal tras el fallecimiento. También tuvo su método para ese plan económico de miseria planificada, uh -huh. justamente como dijo Rodolfo Walsh. Y eso fue el terrorismo de Estado en sucursales que fueron los centros clandestinos. Digo, los centros clandestinos no eran un fin en sí mismo. Fueron la metodología criminal del Estado para concretar un plan económico del que fue parte Manieto. Y por el que sigue impune, y que sigue impune por un juez que viajó al lago escondido, que es Arcolini. Entonces me parece que en, entre todo esto que, que hace Alberto Fernández, es decir, bueno, ahora vamos a avanzar con el juicio político a la Corte, que es ya una demanda social, digo, uh -huh, de, sí. vos recordabas cuando se fue en febrero a, a la Corte, me parece que eh, lo, lo que está nuevamente poniendo es, bueno, acá esto tiene nombre, apellido, y ahora también nos dicen, tiene una forma de funcionar. Que te afecta en lo que podés llegar a elegir para que tu futuro no sea un gobierno de derecha, pero que también entra permanentemente en si mañana no podés pagar tu alquiler, no podés pagar tu plato de comida o comes menos veces de las que hay que comer o no podés pagar los servicios que te pueden servir, por ejemplo, para que cuando hubo una pandemia y te aguilaste. Eh, tengas acceso a la escuela a través de internet. Digo, me parece que, que el desplazamiento o, o este movimiento de eh, no, no, no está la, ajeno a tu cotidianidad, ni lo que hacen, ni lo que pretenden instalar con eso, de alguna manera es también un llamado a, con esto hagamos algo. Y hoy nos decía Teresa García... Tal vez no estén todavía los números para el Congreso, pero hay que construirlo y es posible esa construcción porque justamente lo que necesitamos es, no es un juicio político a Rosati porque Cristina no puede ser candidata o porque fue al lago escondido, es un juicio político porque este sistema de justicia ya afecta a los millones de argentinos que somos y te va a seguir afectando cada vez peor. Sí, sí, absolutamente. También, y acá creo que es donde se da el. El quiebre es lo que hace que se decida avanzar, porque esto que vos estás describiendo es una situación que viene sí. desde hace mucho, es que ahora quedó claro en blanco sobre negro cómo actúa a partir de estas filtraciones, a partir de las distintas cosas que vamos viendo. Lo decía el viernes Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, que habló con nosotros, decía, bueno, nosotros con los gobernadores estábamos preparando un juicio político a la Corte para cuando saliera el fallo de fondo. Claro. Porque creíamos que la cautelar todavía no era el momento. Ahora, cuando nos enteramos la manera en la cual la Corte coordina con la oposición para hacer todas estas cosas, este fallo, el Consejo de la Magistratura y demás, bueno, eso cambia absolutamente el escenario, porque ya no solamente se avanza contra, en todo caso, una Corte que esté sesgada por una cuestión de clase ideológica o hasta de tener los mismos... Eh, mandantes, sino que directamente estamos hablando de eh, un, una coalición entre el Poder Judicial y una parte de, de la política, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Eh, es muy distinto el escenario. Eh, ante la opinión pública, nosotros quizás ya sabíamos uh -huh. o sospechábamos lo que pasaba, sí. pero en Brasil, por ejemplo, fue clarísimo cómo a partir de que se vieron los chats, donde se mostraba la trastienda de aquello que se venía denunciando desde la izquierda, desde el PT, cambió muchísimo la situación. Bueno, eh, acá se están viendo los chats de, del lofer argentino, de la mafia argentina. Esperemos que esto lleve un cambio también. Yo decía no están los números en el, en el Congreso. Hoy, es cierto, hoy no están. El día de mañana quizás lo estén. Está, digamos, el caso Milman como testigo. Hace un mes no tenía un solo voto en contra dentro de, de la oposición. Y hoy, si se fuera a votar, habría que ver qué pasa. Y probablemente quizás no alcancen los votos para instituirlo, pero metes una cuña muy importante dentro de la oposición. La pregunta que queda, que está flotando en el aire. ¿Cuántas cosas más pueden revelarse? Porque mm -hmm. una cosa son los votos hoy y otra cosa son los votos si siguen saliendo nuevas revelaciones, si aparece alguien que se arrepiente y habla, si, no sé, digo, pueden pasar... Tantísimas cosas que es muy difícil hacer predicciones de acá a dos meses, tres sí. meses, ni hablar al, hasta las elecciones. Y recordar que mientras tanto seguimos discutiendo si tiene que ser o no eh, aumentada la cantidad de integrantes de la corte. Digo, también ahí hay como una cosa medio embarrada, en cuanto que ahora te van a decir, ah, bueno, como Alberto no le gusta esta corte, hace esto. Digo, básicamente ayer, sobre todo el grupo Clarín, lo titulaba con eh, el ataque no de Cristina y Alberto a la corte. Ahora, sí. cuando piden juicio político a Alberto o a Cristina, nunca es. Un ataque, Nubles, ¿no? Un ataque. Eso digo como punto. Me parece que también lo que se puso en evidencia y decíamos, coincido en lo que decís, no es que no lo sabíamos, tal vez no estaba tan transparentado o, o con tanta. Eh con tanto argumento propio, porque los chat de ellos son los propios argumentos, es que esto, los que están en la corte no siguen porque quieren ser más millonarios de lo que son con los sueldos de privilegio que tienen. Quieren seguir ahí para garantizar un plan económico de eh, quienes pretenden manejar el país, mm. sea como sea, sea con una corte corrupta, sea con una mafia judicial que se va a lo de un empresario en donde se secuestra un lago, sea proscribiendo a la vicepresidenta como posible candidata, o sea con un terrorismo de estado, porque son la pata civil que quedó eh, en continuidad, digo, con, con la impunidad en distintos lugares. Me parece igual ahí, eh, Nico, con, con la cuestión de, de, del juicio político, creo que Alberto termina respondiendo algo que se le venía pidiendo hace rato y que si no lo hacía ya realmente sí. había un, un ruido muy grande que no sé cómo se contenía. Sí, sí. y además la, la construcción, digamos... Eh, también la, la invierte, ¿no? Alberto, con, con esto de decir, bueno, yo soy el que convoca a los gobernadores, porque siempre lo que se estaba planteando en este tiempo es el poder ejecutivo uh -huh. es el que tiene que avanzar con esto, no es que lo tiene que impulsar ni el Parlamento, ni los gobernadores, es el presidente de la nación. Y en el último tiempo veíamos que los gobernadores eran los que tenían la iniciativa de pedir el juicio político e iban y se lo planteaban a Alberto como una de las posibilidades últimas. Bueno, ahora esto... Cambia, porque Alberto dice, yo los convoco a ustedes claro. a pedir el juicio político, lo cual también habla de una negociación, me imagino, interna con, con los gobernadores para también destacar la figura presidencial en medio de, de toda esta batalla. Después, con el tema de los números, es, es una cuestión que eh, es una construcción y hay muchas leyes que tardaron añísimos, uh -huh. eh, muchos años en, en salir en el Congreso y eso no quiere decir que uno tenga que abandonar la lucha ni mucho menos para intentar modificar eh, el sistema, pero Hicieron todos muchos balances en estos últimos días. Cada vez que se termina el año eh, se hacen balances. Y el de la oposición era todas las cosas que impidieron hacer en el Congreso. Sí. Como Ma un logro. Sí, sí, sí. De hecho, este año que pasó fue el año con menor cantidad de leyes sancionadas sí, en la historia sanción, no, moderna, desde el 83 hasta acá, eh, lo cual es lamentable. Es, es, es lamentable. Respecto eh, al, a cómo sigue la cuestión. Eh, se va a, a reunir mañana el presidente con los gobernadores para tratar. De consensuar el texto con los argumentos, porque un pedido de juicio político tiene que ingresar al, al Congreso eh, por la Cámara de Diputados como si fuera un proyecto de ley, donde vos tenés la parte resolutiva, que tiene un solo artículo que dice se pide no sea, el ahí, inicio no. del juicio político, pero luego tenés todos los argumentos, ¿sí? Y ahí eso es lo que se va a discutir luego en la Comisión de Juicio Político, eh, que es quien tiene que decidir si se firma o no un dictamen. Una vez que el dictamen se firma, se necesitan dos tercios de a los diputados para elevar el juicio político y la cámara que tiene, es la cámara acusatoria, la de diputados, la que tiene que resolver es el Senado, eh, también con, con dos tercios. Pero bueno, cada uno de esos pasos, aprendamos también un poco de lo que ellos eh, hicieron bien, entre comillas, en el sentido de que lo hicieron de manera exitosa en estos años. Eh, la condena a Cristina en la causa vialidad. Fue la primera condena, Cristina, pero en todos estos años ellos machacaron, con cada pasito que iba dando la causa, machacaban, machacaban, uh -huh. machacaban, y entonces Cristina llegó con la sensación de culpabilidad mucho antes de la condena. Bueno, acá, cuando ingrese al Congreso... Va a ser una primera victoria, porque esto es algo que algunos vienen pidiendo hace mucho tiempo y se da ahora. Cuando se empiece a tratar el dictamen, bueno, va a haber que dar una amplia cobertura de la discusión que se dé, quiénes defienden a, a Rosati, quiénes lo acusan, qué pruebas hay. Si llega a haber un dictamen que se firma por mayoría simple, bueno, ahí tenés otra etapa de diario entre comillas. Digamos, hay que, todo esto es un proceso que, donde no importa solamente el final, esa votación que quizás ni siquiera se dé. Lo que importa es cómo aprovecharlo para dar una discusión política de cara a la sociedad. Uh -huh. Porque lo que hay que cambiar en realidad, sí. eh, eh, lo que tiene que haber es un, un nunca más de esta sociedad a lo que está pasando con la justicia. Sí, y además también hay, hay que entender que hay eh, determinado sector que no importa cuáles son las pruebas este, que vos les puedas mostrar ni los chats que vos les puedas este, publicar no los van a creer nunca, ¿no? Porque también hay este, personas eh, por fuera de, de la dirigencia política este, que tienen una opinión completamente formada y también Consumen la información que alimenta la propia visión que ellos ya se construyeron, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no importa lo que les puedas mostrar, siempre va a haber eh, un convencimiento de que lo que vos les estás diciendo es mentira y que lo que ellos creen es verdad. Ahora, hay un sector muy importante de la sociedad eh, a la que sí se, le, se la puede convencer, ¿no? El tema es encontrar eh, el, el, el mecanismo. Para lograr eso, que evidentemente hasta ahora no, el Frente de Todos no lo pudo, eh, no, no le pudo dar la vuelta, ¿no? Cada tanto aparece Cristina, te lleva a esto de la cotidianeidad del Poder Judicial, cómo este, afecta a tu economía cotidiana, pero no lo, digamos, no, no se logró este, tal vez penetrar en un 100% en, en el imaginario de este, de toda la, la sociedad argentina. Es uno de los grandes desafíos para este debate, porque es un debate simbólico más allá de los votos en el Congreso. Sí. Por otro lado, para seguir agregando información, en la convocatoria que se hizo del gobierno a los gobernadores para reunirse mañana, se va a discutir no solamente el caso de Rosati, sino el de los otros tres jueces de la Corte. ¿sí? Los cuatro van a ser investigados por la, por la Comisión de Juicio Político. Eh, no solamente Rosati, ese es un dato también importante, sí. eh, porque también da cuenta, digamos, más allá de que eh, primero aparece Rosati porque aparecieron estos chats o estos uh -huh. presuntos chats entre su mano derecha, Robles, y, y de Alessandro, sí. eh, pero esto demuestra un accionar eh, irregular de toda la corte. Digamos, no hace falta que eh, estén todos los jueces en el chat cuando todos los jueces después van y firman lo que decía claro, Rosati. porque además algo que, que veníamos resaltando es cuando inicialmente Mauricio Macri intenta ingresar a Rosengratz y Rosati eh, por DNU, no hubo un rechazo del cuerpo de la Corte, que en ese momento tenía otra legitimidad para pararse y decir, no, oiga, ¿cómo nos van a meter dos ministros por una vía que no es la que corresponde? No, digo, si no hay un rechazo desde lo político en la oposición en ese momento, del Frente de Todos principalmente, y de la sociedad en su, digo, en, en su representación, tal vez entraban por DNU dos personas que iban a tener que resolver, por ejemplo, tiempo después el 2 por 1 para genocidas, que lo uh -huh. terminaron resolviendo, uh -huh. pero pasando por el Parlamento como corresponde y también con pliegos que fueron observados por distintas eh, asociaciones civiles y organismos de derechos humanos. Digo, también son parte del aval a que dos... Uno ya expresidente como Rosencrantz y un actual presidente de la Corte estén sentados al lado y tengan la posibilidad de decidir sobre nuestro país habiendo vulnerado conceptos éticos y morales para impartir justicia. También hay que decir que, y, y un poco lo, lo mencionamos la vez pasada, quienes ocupan la presidencia de la Corte son la representación también de los momentos políticos, ¿no? Y efectivamente un Rosengratz le sirvió a Mauricio Macri en la presidencia de la Corte para parte de sus objetivos. Cuando hablas de los éxitos, digo, me parece que también tuvieron una, una Corte bastante servil. Hay que decir también que el criterio del 2 por 1 para genocidas fue revertido primero por la sociedad, pero que Rosengratz sigue defendiendo el 2 por 1 para genocidas. Por ejemplo, eso vive adentro de nuestra Corte. Eh, hoy quedó en minoría, pero podría... Uh -huh. Ser la mitad de la corte si Rosati no se hubiera dado vuelta. Eh, me, me parece que, que el punto es ya cómo, cómo seguimos también como sociedad con un sistema de justicia que ya vimos que está absolutamente viciado de, de corrupción y que... Vos nombradas, Nico, la causa eh, de obra pública en la que vimos absolutamente todo y hay quienes creen incluso que los fiscales condenaron y no los jueces, porque fue una puesta en escena muy, muy burda de lo mediático. Pero también, digo, está este sector que decía Carla recién que aunque vea los chats, cree que está bien por, me parece, al menos dos motivos. Uno es cómo se lo comunican los canales que deciden para recibir la información. Y otra es también esta idea de, bueno, sí, tal vez Mauricio Macri espió a los familiares de Lara San Juan, pero Cristina hizo esto, esto y esto. Digo, me parece que también ahí hay como una cosa en la que eh, está bien meterte a la corte dentro de tu casa. Digo, me parece que está bueno ese mecanismo uh -huh. de decir, ponele que no te importa lo de Mauricio Macri porque no tenías un familiar en, el, en Lara San Juan y sos un egoísta que no se solidariza con esa familia. Ahora... Te tiene que importar que la corte decía que vos hoy pagues más de cable porque a la corte le parece bien que pagues más cable. O, bueno. Todo lo demás que, que ya sabemos. Y otra cosa más, y para cerrar este hermoso capítulo, no olvidemos que la Corte tiene varias causas todavía cajoneadas con las que también extorsiona. Y uh -huh. sí, aguarda claro, cómo, cómo va a votar cada uno, o qué va a decir cada uno, o qué va a decir cada gobernador, porque la agenda de la Corte es la agenda de la operación en apiete. Sí, por supuesto, desde ya. Eh, mientras tanto, eh, siguen apareciendo elementos que nos permiten cada vez estar más convencidos de que lo que leímos en esas filtraciones es cierto, eh, porque con el, con el primero, con lo de los huemules, estuvo la comprobación eh, a través de fechas que coincidían y demás. Eh, acá todavía eso no, no está tan claro, porque hay menos referencias a cuestiones concretas, pero lo que se ve, que es lo mismo que se vio, por ejemplo, cuando empezó a investigarse aquella charla de Milman eh, en el Café Casablanca, lo que se ve gente que miente para despegarse y queda muy rápidamente en evidencia que mintió. Uh -huh. eh, no sé si leyeron el viernes, el viernes, eh, Marcelo Alessandro, que dio varias notas para salir a, 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 a tratar de, de echarse la bandina, después de que la reta aceptó mantenerlo en el cargo, algo que había estado en duda por varias horas. Habrá que ver, digamos, si esto tuvo que ver con una cuestión de reducción de daños, de que hay más información que puede llegar a perjudicar a la reta. Eh, algo que, digamos, este también, y después en todo caso, u otro día en el pase, nos no podemos extender sobre esto. Es un obstáculo que la reta no esperaba en su carrera presidencial en este momento, eh, y grande, importante. Pero de Alessandro fue confirmado, salió, dio varias notas para blanquearse, y la verdad es que estas notas no... No convencieron eh, mucho, me da la sensación. No solamente porque se negó a, a, a dar algunas precisiones. Eh, de hecho, por ejemplo, en la entrevista en La Nación, lo primero que le preguntan es sobre el viaje eh, al lado escondido. Y él dice: ¿Qué tiene que ver esto con los chats? Sí. Oiga. Claro, ¿qué tiene que ver esto con el vínculo que tengo con la corte? Claro. Sí. Y, y en un momento le preguntan: ¿Quién pagó el viaje? Sí. Eh, la Nación, eh. no C5N, no El Destape, no Página 12, no La Izquierda Diario, no Revista Sudestada, no, 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 La Nación. Y él contesta, lo pagamos cada uno de nosotros, uh -huh. presentaron las facturas sí. y la FIP ya determinó que las facturas eran reales y estaban bien. Mentira, mentira. Yo me comuniqué con la gente de la FIP y le pregunté, che... Ustedes determinaron que estas facturas eh, eran reales y estaban bien, como dijo públicamente Onda récord el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y me contestaron: no, no es así. Consta en la causa que la FIP no pudo al momento validar la correcta facturación. Contando incluso que la facturación emitida fue generada cuatro días después del viaje, coincidiendo con la fecha de difusión del viaje y con todo lo que se dice en el chat. Claro, ellos viajan el 13 de octubre, esa es la ruta de vuelo, digamos, la planilla de vuelos del 13 de octubre, y eh, si no me equivoco, el 17 creo que ya se radica la, la denuncia por, por el viaje, eh, pero exactamente, ellos primero viajan y después pagan. Claro. A, mí, no, o sea, a mí no me pasó nada. Sí, él, él explica que algunas agencias de viajes hacen eso, te mandan la factura unos días después. Pero digo, más allá de eso, él dice que la FIP claro. co sí, corroboró sí, sí. que estaba todo bueno, bien. Pero y la FIP dice todo lo contrario. Por dice, ahí él tiene otra ¿Esto FIP? coincide? Capaz que. Una FIP no, paralela. No sé, Así pero, como tienen una AFI paralela, le agregaron una P al final. Te, te, muestra, te muestra un poco cómo va a ser la discusión. Porque acá es, cada uno inventa la historia que, que quiere, ¿no? O sea, si a vos te sirve decir que la FIP te dijo que las facturas están todo bien, lo decís sí. sin, sin ponerte colorado y eso se publica y punto. Y después saldrá la desmentida. Pero ¿a quién le importa la desmentida? ¿La va a publicar eh, la Nación a la desmentida? ¿La va a publicar Clarina a la desmentida? Eh, también es un, uh -huh. digamos, es un tema, ¿no? ¿no? Eh, vos podés ir y decir lo que quieras, contar tu, tu versión de la historia que coincide bastante con el guión que se había escrito este, por WhatsApp y eso es algo que suele suceder este, con, con muchas cosas eh, dentro de la oposición porque ellos tienen la particularidad de siempre tener guiones armados y eh, acotarse bastante a lo que dicen esos eh, libretos. Ante determinado tema eh, salen públicamente en las redes sociales y los especialistas a ellos les dicen cuáles son los puntos que tienen que eh, tocar para expresarse sobre ese tema, ¿no? pero más allá de eso, de que nosotros sabemos cuál era la respuesta que iban a dar públicamente, que efectivamente dan esa respuesta públicamente y, como dice Nico, terminan mintiendo en esa respuesta que dan públicamente. Eh Inventan su propia historia de todos modos sí. y hay gente que la va a creer. La diferencia es que si esa declaración de D Alessandro hubiese sido en sede judicial en vez de La Nación más, claro, no podría. es falso testimonio, sí, y claro. es un delito. Digo, sí, lo mismo que pasó supuesto. con las asesoras de Milman con respecto a la reunión en el bar Casa Blanca, que primero dijeron, no, nunca fui, y le mostraron y le dijeron, ah, sí fui ahí, ahora me acordé, bueno. La desmemoria selectiva no es, eh, una, po, digo, no es no un argumento para evitar. Con, digo, claro, es un delito. Ahora, eh, en este caso en particular, está la causa judicial. El tema es que hasta que no salió en lo mediático, no avanzaba. Claro. Digo, hasta que no se puso en página 12, en el Destape, Cohete a la Luna eh, y algún medio más, quedaba absolutamente en la impunidad. Sí. Eh, pero. Es, es importante eso, porque como Nico decía hace un rato, Cristina, por como uno de los grandes éxitos de la oposición fue que a, a cada pasito de la armada causa vialidad eh, te machacaban en los medios de comunicación y Cristina ya llegaba con el peso de la condena social y ya era culpable. Una causa que no querían además transmitir en televisión claro. cuando era oral y pública. Claro, pero ahí imagínate, bueno, otra de las cosas, eh, la importancia también de que estas eh, cosas que afectan a la oposición también se, se conozcan, porque si no eh, te, te machacan solamente de un lado y después el resto parece que eh, va, hace un trámite presenta un papel en la ventanilla de tribunal de Comodoro Pi y listo se, se olvidó y no pasó absolutamente nada esa es parte de la batalla que hay que dar claro. esa es parte de la batalla que damos acá también eh, y por eso también es importante cuando se lo reconoce como pasó este fin de semana con la nota de Ari porque implica que eh, nada se, es, es es una batalla que está bueno dar. Hay algunos que parece que por momentos levantan la, la bandera blanca, ¿no? O que se sienten cómodos eh, en esa situación de minoría en el panorama mediático. Y la diferencia creo que con el destape es que el destape quiere competir arriba, quiere, mm. quiere llegar a, a, a tantos hogares, a tantos oídos, a, a, a tantos lugares, a tantos ojos como, como llega a cualquiera de los medios de la derecha. Sí, eh, y que está demostrado que les molesta porque si no, no tendrías a Waldo Wolf presidiendo la Comisión de Libertad de Expresión denunciando periodistas del destape. Sí, ahora ya no, ahora fue promovido a sí, secretario claro. de bueno, ex hacer campaña de la libertad por la RETA, de claro eh, en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Sí. Eh, hablemos un poco también de Brasil, ya que estamos, porque eh, es una noticia importante no sí. solo a nivel regional, sino también creo que para la Argentina. A ver, eh, un repaso eh, rápido por los últimos años en la región da cuenta de que sin Macri, por ejemplo, en el gobierno en la Argentina, hubiera sido mucho más difícil que voltearan a, a Dilma. Mm. Y todo lo que vino después. ¿sí? El primer gobierno en reconocer a Temer como presidente de Brasil fue el gobierno argentino. ¿sí? Gestión de Mauricio Macri. Eh, asimismo, sin Macri en la Argentina y Bolsonaro en Brasil no hubiera habido golpe en Bolivia. Está clarísimo ya a esta altura del partido que Janine Áñez viajó no sé cuántas veces a Brasil a reunirse con Bolsonaro, que Macri le dio respaldo eh, logístico, le mandó armas, le mandó chalecos. Son rompecabezas donde cada pieza va afectando lo que pasa alrededor. Yo estoy seguro que el intento de golpe institucional que está llevando adelante la derecha en la Argentina, golpe en cámara lenta, como le decimos, aunque cada vez menos. Eh, tiene muchas más chances de éxito con Bolsonaro en Brasil que con Lula en Brasil. ¿Sí? Eh, creo que es una excelente noticia para la Argentina eh, que, que Lula vaya a ser el... Sea, ya es, desde ayer, el presidente sí. de Brasil. Eh, más allá de que va a tener una presidencia dificilísima, dificilísima, y que eh, la Argentina, si bien es un tema importante para la agenda brasilera, y da cuenta de eso que invitó a Alberto Fernández a una reunión bilateral ahora, en un rato, en 40 minutos, eh, en Brasilia, la primera, y que no estaba en agenda. No estaba en agenda. Eh, Alberto iba a volver ayer con toda la comitiva sí. y se quedó para esta reunión. Además de eso, Argentina va a ser el primer lugar que él visite cuando... Cuando salga de Brasil, el primer viaje de él va a ser a la Argentina el 23 de este año eh, para participar de una cumbre de CELAC y además tener una nueva bilateral y algunas otras reuniones. Yo calculo que probablemente eh, con Cristina va, va a reunirse también cuando venga en enero. Eh, pero digo, eh, Lula va a ser un garante de la democracia en la Argentina también. ¿Por qué? Porque Lula estuvo perseguido, porque Lula sabe lo que es estar proscripto, lo que es estar preso y, y porque además sabe que en el dificilísimo panorama que él enfrenta en Brasil, eh, al frente de una eh, coalición mucho más amplia y, y dispersa que, que el frente de todos... Eh, el Frente de Todos parece ¿sí? una célula del PC de chino al lado de lo que es la coalición que armó Lula en Brasil. Eh, y en un país to eh, incluso todavía más convulsionado, ¿sí? para que se hagan una idea. Eh, se encontró un hombre tratando de ingresar sí, sí. con explosivos a la ceremonia de Asunción. Dos días antes, otro llegaba con un camión cargado de combustible y detonadores al aeropuerto. para tratar de generar un estado de excepción y que Lula no asuma. Digo, eh, es más compleja. Pero Lula también sabe que, así como cualquier intento de la derecha en la Argentina. va a ser más difícil si está Lula en Brasil. Bueno, Lula también sabe que él va a poder gobernar Brasil con cierta o mayor margen si en la Argentina tiene un gobierno aliado y un gobierno eh, con el cual hacer tándem, algo que eh, él aprendió con Néstor, recuerden sin ir más lejos lo que fue la cancelación de la deuda con el fondo, algo que anunciaron en conjunto. Bueno, hay toda una serie de medidas eh, quizás no tan a fondo pero pero muy importantes que se está hablando para para hacer en conjunto ya en los primeros días de gobierno de Lula desde un swap de monedas o, o la instauración de un régimen para el comercio bilateral que no tenga que pasar por dólares lo cual sería un alivio enorme para la economía argentina el proyecto a mediano plazo de una moneda en común eh, que también se está discutiendo y que se está evaluando con equipos técnicos pero también la refundación de la UNASUR, la refundación del MERCOSUR. Eh, organismos que eh, recuerden no solamente fueron muy importantes para la integración económica y política regional sino que fueron salvaguardas de la democracia que evitaron golpes de Estado en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que evitaron una guerra entre Venezuela y Colombia. No sé si se acuerdan, sí, fue Néstor sí, sí, a la sí, selva sí, sí. a firmar porque se estaban por iba a haber una guerra entre dos estados en Sudamérica, algo eh, prácticamente digo no desconocido porque ha habido entre Perú y Ecuador y demás, pero 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 una situación que hubiera sido catastrófica para todos la región bueno todo eso gana un nuevo impulso con la llegada de Lula y creo que eh, es una excelente noticia y, y hay que ver cómo, cómo impacta en la Argentina y en el, en, en el escenario local sí es una excelente noticia también un, un fuerte este, desafío interno no este, entendiendo el futuro de la Argentina y, y también de la región eh, y de cómo Digamos, nadie se salva solo, uh -huh. y también no solamente hablamos de personas, sino también de, de países y, y naciones enteras, ¿no? Porque si este año no logramos eh, acá en la Argentina mejorar un poco los indicadores eh, de, del día a día y que la gente sienta efectivamente en su bolsillo una mejora considerable de, del poder adquisitivo y que pueda comprar más cosas a fin de mes y que llegue un poco más este, holgado y siempre con un plato de comida. Y bueno, este va a ser una elección peleada, ¿no? Y no solamente la necesita la Argentina para, este, su futuro, porque siempre sabemos que va a ser mejor un gobierno nacional y popular con falencias que un gobierno uh -huh. neoliberal exitoso, eh, o incluso eh, fracasado también. Eh, pero también hay que pensar que, eh, como vos decías, hoy, el, pasa en Brasil, pero me parece que se va a convertir en una especie de, de norma este armado de coaliciones electorales recontradiversas que es muy difícil de coordinar hacia adentro para este, poder llevar adelante un, un gobierno sin, sin problemas y además también Parlamentos completamente divididos que te pueden funcionar como un estorbo, ¿no? Eh, entonces estamos yendo un poco hacia esa realidad que todavía no sabemos muy bien cómo manejar. Y no es un problema solamente de la Argentina, es un problema que va a tener Brasil y que seguramente van a tener otros países de la región. Y que evidentemente, así como se arman coaliciones intranaciones, por ahí este, hay que volver a estos armados fortalecidos de eh, distintos países sí, para eh, ya no solamente intentar ponerle o hacerle frente a los poderes concentrados propios, sino también a los poderes concentrados internacionales, que son los que en definitiva quieren instaurar sus, sus sistemas de dominación, en, en este caso en América Latina. Sí, eh, ahí por ahí dos cosas. Una en común y otra no en común acá. Digo, por un lado, un Brasil que es, se recupere y reconstruye después de Bolsonaro, como este gobierno tuvo que reconstruir recuperar después del macrismo, más allá de obviamente de la pandemia y guerra de por medio. Y por otro lado, sí en común, esto mismo que decía Carla recién, no la cuestión institucional. Digo, hoy tenés una, eh, una Argentina y un Brasil con instituciones absolutamente destruidas o Destruidas en cuanto al óptimo funcionamiento, o sea, que, que, que no tienen la, la posibilidad de garantizar independencia de poderes, pero a su vez ni siquiera ya la independencia, sino el funcionamiento real de las funciones de cada uno de esos poderes de manera eh, total. Básicamente, eh, no sé, eh, eh, hace, hace unos días un poco se decía, bueno, Brasil en algunas cosas nos adelantó lo que pasaba acá en términos de series, nos sé, spoileó la, la Argentina. Hoy estamos en un proceso un poco similar sin embargo obviamente es mucho más fácil el contrapunto viniendo de un bolsonaro más allá de cómo ha quedado el país y, y la adhesión que sí sigue teniendo porque hay parte del país que, que elige ese proyecto de destrucción de derechos pero eh, me, me parece que también ahí eh, digo, coincido en que hay algo muy clave que es lula va a elegir también qué candidato le conviene a la Argentina y qué proyecto va a querer para ganar a un y a todo esto vieron el saludo de la reta, que ella se siente presidente saludando sí. a Lula. sí, ese es un gran tema también dentro de la oposición. Digo, porque ¿no? como jefe de gobierno no saluda a presidentes. No, obvio. No, pero además lo saludaron todos, o sea, Lustó, Gerardo Morales, decidieron salir todos, este, la reta así con este mensaje de institucionalidad, y hablando de, de, este, del traspaso de mando y la defensa de la democracia y demás, pero vos ahí vas a tener, este, tal vez un, un cambio, muchos que cuestionan bastante eh, los lazos de, de Macri con eh, la política internacional y que dicen si esto si va a ser este con, con Trump o con Bolsonaro y la verdad que no vamos a tener política internacional y que intentan decir, bueno, más allá de quién gobierne Brasil son relaciones que tenemos que mantener eh, sí o sí con ese país y eso es un poco lo que están queriendo mostrar, se lo crean o no se lo crean. No sea cosa que terminen diciendo que Macri nos aísla del mundo. Ah, eh, bueno, chicas, muchísimas gracias por este pase, son las nueve y media de la mañana. Vamos con los títulos en el destape.